Buenas noches, iglesia. Vamos juntos a levantar el nombre de Jesús. En lo que sea que estemos viviendo, pasando, Él es fiel. Le invito a que le dé un fuerte aplauso. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, Señor. Esta noche declaramos, Señor, que tú sigues moviéndote, Señor, en esta tierra, en esta ciudad,
en nuestras vidas. Vamos a adorarte con todo el corazón, porque sabemos que tú no fallas.
Gracias, Señor, que tú eres digno, digno de toda gloria, digno de toda alabanza, Señor. Llena este lugar, llena nuestras vidas, llena nuestras casas, Jesús. Está en el arco iris.
nombre sobre todo nombre, Señor. Declaramos, no hay nadie que se compare a ti, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Levante sus manos ahí en casa y vamos a pedirle, Espíritu Santo, en este tiempo queremos pedirte, desciende con tu fuego, desciende con poder, sanando, cambiando vidas en el nombre de Cristo Jesús. Cielo abierto, declaramos un cielo abierto, inunda nuestras vidas con tu Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos que tú inundes las casas, los hijos, las familias con tu presencia, trayendo sanidad. Mientras Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, te pedimos, llénanos con tu fuego. Gracias. Espíritu Santo, ven como el fuego que consume, me consume. Santo, ven como el fuego.
oración, Padre, que en esta noche nos sumerjas en tu espíritu, en tu presencia, que inundes nuestras vidas con un nuevo fuego, con una nueva pasión por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si ese es su anhelo, dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo. Gracias por tener este tiempo apartado para poder aprender más de la palabra de Dios, para que Dios hable a su vida, para poder estar en la presencia de Dios a través de la adoración. Y en esta noche vamos a recoger nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Yo le animo que en este mes de diciembre usted sea como su Padre Dios es, generoso. Dios es un Dios generoso. Y sabe, también Él nos pide que seamos obedientes. Y a mucha gente no le gusta la palabra obediencia porque le asocia a esta palabra con cosas negativas. Pero quiero que en esta noche usted pueda cambiar su forma de ver esta palabra y usted entienda que la obediencia es la clave para que Dios derrame sus más abundantes bendiciones, las mejores cosas que Dios quiere para usted, para su vida, para mi vida. No vienen a través de la desobediencia, vienen a través de la obediencia. Así es que si usted y yo entendemos que Dios quiere que seamos obedientes para nuestro propio beneficio, vamos a entender que si nosotros caminamos haciendo lo que Dios nos pide, lo único que puede pasar es que seamos más bendecidos. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. ¿Por qué? Porque Él es un Padre y Él es bueno y Él quiere buenas cosas para sus hijos, pero que Él quiere que pasemos esta prueba de la obediencia. Y Él nos dice: pruébame. Él nos quiere probar a nosotros y Él nos reta a que nosotros le probemos a Él. Si nosotros le probamos a Él siendo obedientes, Dios está comprometido. Dios dice en su palabra: pruébame, que voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar bendiciones sobre tu vida hasta que te sobre y hasta que seas una persona que tiene abundancia. Vamos, yo le reto en esta noche a ser obediente. Vamos a dar con alegría, vamos a dar porque sabemos que nuestro Dios ya nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Tal vez usted está en este mes pensando: pero bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Me va a faltar? No, confíe en el Señor. Dios es un Dios que no deja a sus hijos avergonzados. Su palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si usted es generoso, si usted es obediente, Dios va a abrir un camino. Dios va a hacer milagros en este mes. Usted va a tener más que suficiente, no para usted nada más, sino para bendecir a otros. Que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos bendecidos, pero para poder también ser de bendición a más personas. Seamos un canal, iglesia, seamos un canal abierto para que las bendiciones de Dios no se estanquen, no se queden aprisionadas, no se queden atascadas en nosotros, sino que puedan fluir hacia otras personas. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche hermosa. Gracias, Padre, porque tú nos bendices para ser de bendición. Y gracias, Padre, porque es la obediencia, Señor. Es la obediencia y es la confianza. La obediencia nace de la confianza, de confiar que tú nos amas, de confiar en que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Nosotros en esta noche creemos que tú eres un buen Padre, que tú quieres darnos las mejores bendiciones, quieres darnos paz, quieres darnos vida, quieres darnos, Señor Padre, tantas cosas. Quieres suplir nuestra necesidad, quieres darnos salud, quieres, Señor, que caminemos cerca de ti. Las mejores bendiciones que vienen, Señor, cuando nosotros confiamos y obedecemos tu palabra. Por eso en esta noche, en obediencia y con gozo, con una actitud de fe, venimos a dar, Señor, venimos a sembrar en tu casa, Señor, porque sabemos que es buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque nuestra semilla se multiplica y crece y trae una cosecha bien, bien grande, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
los números de la cuenta de la iglesia están en pantalla. Usted puede hacerlo a través de sus teléfonos. Usted puede hacerlo también aquí presencialmente los días domingos. Así es que le animamos, dé con alegría, dé con gratitud. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Ha llegado el tiempo de la palabra y yo creo que este tiempo, yo creo que lo que Dios tiene para usted hoy va a traerle mucho beneficio. El título de esta prédica, de esta charla, es El Mandamiento Olvidado. Desde muy pequeños, yo creo que a todos nos han enseñado, ya sea tal vez en clases de catequismo, para prepararnos para cuando estábamos en el colegio para algún evento, como la primera comunión, a todos nosotros, tal vez en el colegio, tal vez nuestros padres, tal vez algunos crecieron en familias cristianas donde desde muy temprano nos enseñaron estos famosos 10 mandamientos, ¿verdad? Nos han enseñado desde muy chiquitos todas estas leyes, estos 10, incluso hasta películas, donde Dios da a su pueblo estos 10 importantísimos mandamientos, ¿no es cierto? 6 de ellos tenían que ver con nuestra interacción con los demás, con los seres humanos, 4 de ellos tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero cuando nos preguntan de los mandamientos, por lo general se nos vienen unos 3, 4, máximo 5 y olvidamos muchos de ellos, por lo menos la mitad. Cuando a mí me preguntaban, yo podía pensar nada más en no matarás, no robarás. A veces me venía a la mente no cometerás adulterio y a veces de chiquito ni sabía qué era eso. Y también honra padre y madre, porque ese mandamiento sí nos recordaban nuestros papás muy seguido, ¿verdad? Por lo general, la mayoría de gente recuerda estos 5, 6 máximo mandamientos y los demás como que se han quedado pues no muy grabados dentro de nuestra memoria. Sin embargo, hay un mandamiento, por eso he llamado a esta charla, a esta prédica, el mandamiento olvidado, que muchas veces pues no tenemos muy presente, que no hemos comprendido tal vez este mandamiento en toda su profundidad y es del cual quiero en esta noche hablar, porque realmente hay muchas cosas que descubrir, muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Antes de decirle cuál es, quiero recordarle un poco el contexto en el cual estos mandamientos fueron entregados. Fueron entregados en la antigüedad al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Estas leyes, y no son solamente 10, son muchas más leyes que fueron entregadas al pueblo de Israel. Y es importante entender que estas leyes, estos mandamientos, querían cumplir un propósito. Dios quería cumplir un propósito. Y bueno, entonces veamos un poco del contexto de estos mandamientos, de la entrega de estos mandamientos. Las familias de los hijos de Jacob, que después fue llamado Israel, se habían visto obligadas, estaban viviendo en Canaán y se habían visto obligadas a descender a Egipto. Esta historia está al final del libro de Génesis. Se habían visto obligadas a descender a Egipto porque había gran hambre en la tierra, no había nada que comer. Entonces, se empezaron a establecer ahí. Fueron 70 personas, eran 12 hijos más Jacob, que bajaron a vivir, porque ahí estaba José. Ustedes recuerdan tal vez la historia de José, que se convirtió en el segundo al mando de Egipto en medio de esta gran hambre que hubo por 7 años y almacenó grano. Y él invitó a toda su familia a vivir en Egipto porque él había hecho provisión de grano, ¿no es cierto? Entonces estas 70 personas que eran los hijos, los nietos, las esposas de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, vinieron a vivir a Egipto, pero empezaron a multiplicarse. Una vez que vivían en Egipto, empezaron a multiplicarse, dice la palabra en el principio del libro de Éxodo, que murió el faraón, que este faraón ya no conocía a José, que murió también José,
Y los hijos de Israel empezaron a multiplicarse en gran manera y a hacerse grandes y poderosos. De tal manera que estuvieron en la tierra de Egipto 400 años. Piense qué cantidad de tiempo es 400 años. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos se multiplicaron? De 70 personas pasaron a ser un pueblo de 2 millones de personas que vivían pues por generaciones en Egipto. Empezaron a adoptar costumbres egipcias, empezaron a adoptar la forma de ver su cosmología, su forma de ver el mundo a través de los ojos de los egipcios. Ellos conocían a los dioses de los egipcios. Y acuérdense que los egipcios no tienen un solo dios, tienen muchísimos dioses, ¿no es cierto? Tienen un panteón de dioses gigante, hay dioses para todo. Y por 400 años el pueblo de Israel era todo lo que se conocía. Las historias de Abraham, las historias de Jacob, de Isaac, quedaban todavía. Pero ellos empezaron pues a vivir inmersos en una sociedad que no conocía a Dios. Y cuando Dios viene a través de Moisés, usa a Moisés para liberar, ustedes saben la famosa historia de las diez plagas y cómo Dios libera con muchos milagros al pueblo de Israel de los egipcios, al fin los saca. Pero Dios tiene un propósito con este pueblo, y el propósito es que el pueblo le conozca a Dios, ¿no es cierto? Dios lleva al pueblo de Israel a Egipto, a los pies del monte Sinaí, y es ahí donde Dios quiere nuevamente decirle a este pueblo tan grande: yo soy el Dios de dioses, yo soy el único Dios, yo soy su Dios, ¿no es cierto? Y empieza a buscar que el pueblo nuevamente le conozca a él y a decirles que él tiene también un propósito especial. Nosotros sabemos que este es el pueblo que Dios usaría para bendecir a todas las naciones de la tierra, que a través de este pueblo de Israel Dios traería al Mesías y en él se cumpliría la promesa de Abraham que en ti todas las familias de la tierra van a ser benditas. A causa de Jesús todos podemos ser bendecidos. Pero tenía que comenzar con este pueblo, y este pueblo tenía que ser diferente, especial, separado, único, posesión única de Dios, ¿no es cierto? Dios dice en su palabra que él iba a poner su nombre, el nombre de Dios, sobre este pueblo. Dios quería trabajar en la identidad de este pueblo que había sido esclavo. Ellos tenían una identidad de pobreza, de esclavitud, una identidad de pobrecito de mí. Y Dios quería darles una identidad. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son especiales. Y en esto quería trabajar Dios. Y él necesitaba que entiendan, como les dije, que Dios tenía un propósito especial, una tarea especial para este pueblo. Y era el de convertirse en representantes de Dios ante las naciones de la tierra. Que las naciones pudieran ver a este pueblo y pudieran ver: hay un Dios bueno, hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, hay un Dios generoso. Ese era el propósito. Por eso Dios pone su nombre sobre ellos. Éxodo 19, del 5 al 6, dice lo siguiente: ahora bien, si me obedecen, este es Dios hablando al pueblo de Israel, y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Esta palabra en el hebreo quiere decir mis embajadores, personas que tienen un propósito especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes y una nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir al pueblo de Israel, le dice Dios a Moisés. Ustedes serán míos. Básicamente Dios le dice: ustedes serán míos y ustedes me van a representar. Y es aquí donde Dios entrega la ley de Moisés, la ley a Moisés, los 10 mandamientos que vendrían seguidos, como les dije, de muchos otros mandamientos, y que traerían al pueblo de Israel a convertirse en un pueblo con una misión, un pueblo con un propósito único sobre la faz de la tierra: representar a Dios delante de todas las naciones, mostrar quién es Dios. Qué increíble responsabilidad, mostrar a todo el mundo quién es Dios, que Él es poderoso,
que Él ama a la gente, que Él quiere salvarles, que Él está en contra de todas las cosas pervertidas que los humanos han hecho y que Dios quiere traer a la gente al arrepentimiento y que vengan y caminen en la luz, que vengan y que sean una nueva humanidad, ¿verdad? Y yo me acuerdo cómo en la película famosa de Disney Pixar, de Toy Story, cuando Andy, el muchachito que tenía todos estos juguetes, quería marcar a un juguete y decir, este juguete es mío, él escribía su nombre, Andy, en letras de un niño chiquito, en las suelas de los zapatos de los juguetes. Así es como vemos que Woody, el vaquero, tiene en la suela de su zapato escrito Andy, porque esa es la marca de que él pertenece a su dueño, a Andy, ¿verdad? Entonces me acuerdo de eso. Y esto es lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Les está poniendo una marca y les está diciendo, ustedes son míos. Yo les amo, pero ustedes también tienen un propósito especial. Son propiedad de Dios con una asignación, como nos enseñaba nuestro pastor, con un propósito. Tienen que ser buenos representantes del Dios a quien sirven. Ahora, entonces, este es el tercer mandamiento. Éxodo 27, Reina Valera, dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, la mayoría de versiones actuales traducen este mandamiento como: no uses el nombre del Señor tu Dios en vano, o no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. La palabra hebrea que aquí tomar o usar es la palabra nasa, N-A-S-A o N-A-S-A-H, nasa. Y lo que en realidad quiere decir, usted puede ver esto en cualquier diccionario bíblico, en Strong's es la referencia 5375, tal vez usted, ¿de qué está hablando, pastor? Los que pues han estudiado un poquito de la Biblia saben que hay un diccionario bíblico que tiene cada palabra pues con su referencia y con su significado en el hebreo. Esta palabra nasa, que aquí es traducido tomar o usar, en realidad quiere decir levantar o llevar o acarrear. En otras palabras, no lleves el nombre del Señor tu Dios en vano, o no levantes el nombre del Señor tu Dios en vano, no acarrees el nombre del Señor tu Dios en vano. Ok, ¿qué significa? No solo significa no usar este nombre para jurar. ¿Se acuerdan que cuando éramos chiquitos decía, no jures en el nombre de Dios? Que eso es el mandamiento, no tienes que usar el nombre de Dios. Y sí, es verdad, no tenemos que usar el nombre de Dios, pero va más allá de esto. No quiere decir, no digas el nombre de Jesús o no uses el nombre de Jesús para hablar malas palabras en otros idiomas, como en el inglés. Es muy común hablar el nombre de Dios como una palabra de maldición. Es, bueno, obviamente no la voy a decir, pero se usa como a veces como una palabra de frustración, de iras. Y es... obviamente tampoco es eso lo que queremos hacer con el nombre de Dios, pero el mandamiento va más allá. Algunos que son tal vez nuestros amigos judíos, ellos saben que el nombre de Dios es tan santo que ni siquiera lo quieren pronunciar, ni siquiera lo quieren escribir, y a veces omiten vocales para no usar el nombre santo. Y esto también es importante, pero en realidad lo que quiere decir el mandamiento es: te he puesto mi nombre, he puesto mi nombre sobre ti, no lo lleves en vano, represéntame bien. Si tienes mi nombre, tienes que ser un buen representante. Dios pone su nombre sobre nosotros cuando entramos en pacto con Él, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor, cuando creemos en Él, cuando decidimos seguirle a Él. Él pone su nombre sobre nosotros. Es como que Dios coge un marcador y nos pone su nombre, Dios, en la suela de nuestro zapato y nos dice, eres mío, tú tienes una misión, una asignación, un propósito. Entonces, yo me acuerdo cuando muchas veces yo he ido a lugares como a funerales o a bodas o qué sé yo, Pastor Rolando siempre me recomienda,
anda con terno, anda con corbata, porque tienes que representar bien el nombre de nuestros pastores. Tienes que representar bien el nombre de comunidad de fe. Entonces yo, bien obediente, siempre me pongo corbata, me voy bien vestidito porque no quiero ir a un funeral en jeans y así todo, desfajada la camisa y con zapatos tenis, porque estaría representando mal el lugar de donde yo vengo, mi casa, comunidad de fe, o a mis pastores, a mi pastor David. No lo estaría representando bien. Entonces, siempre recuerde este punto. Dios pone su nombre en nosotros, ¿no es cierto? Y nos dice, represéntame bien, no me representes en vano. Ustedes son míos, nos dice Dios. Ustedes son míos, les dice el pueblo de Israel. Ustedes van a llevar mi nombre delante de las naciones. Dios nos dice a nosotros, ustedes, hijos míos, creyentes, seguidores de Jesús, ustedes van a llevar mi nombre delante de toda la gente que no me conoce o que cree que me conoce, pero en realidad no me conoce. Ustedes van a ser mis representantes y deben vivir de tal manera que mi reputación, dice Dios, no sea manchada. Y desgraciadamente hemos visto que sí, mucha gente ha hecho tantas cosas, atrocidades en el nombre de Dios y le han representado mal. Pero nosotros que le conocemos debemos vivir de tal manera que le representamos bien a Dios. De esto se trata el tercer mandamiento. No solamente de usar el nombre de Dios para jurar, de no usar el nombre de Dios para jurar o para prometer o hablarlo de una forma que no es apropiada. Tiene que ver mucho más allá, es más profundo. Representar el nombre de Dios delante del mundo de una forma digna. El mismo mandamiento lo encontramos cuando Pedro está hablando con los primeros creyentes y les dice en primera de Pedro 2:9, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, son de él. ¿Para qué? Para llevar y mostrar a las naciones la luz de Dios, la luz de aquel que les llamó, las buenas obras de aquel que les llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Esto está en primera de Pedro 2:9. ¿Ok? Entonces, llevar el nombre de Dios en vano quiere decir no ser efectivos en el llamado de Dios, en el llamado que Dios nos ha dado. Si es que yo llevo el nombre de Dios en vano, quiere decir que Él ha puesto su nombre sobre mí, pero yo le estoy representando mal, estoy dañando su reputación. Es como que, hágase de cuenta, como si Dios me diera a mí en un sueño, esta es la fórmula del antídoto, de la cura contra el cáncer. Toma, te estoy dando. Si tú llevas y compartes este antídoto, todas las personas que están con cáncer van a ser sanas. Imagina qué responsabilidad tengo yo de ir donde los gobiernos, donde los doctores, donde los hospitales y decirles, esta es la cura para que muchas personas vivan y no mueran. Pero qué tal si yo no cumplo ese propósito y digo, no, mejor otro día, hoy tengo mucha pereza y empiezo a tratar eso como algo común y anoto todo en un papelito y el papelito se me pierde y luego, ¿qué hice ya? Estoy haciendo algo en vano. Dios me dio esa cura, ese antídoto en vano. Qué responsabilidad tan grande, qué tragedia tan grande de tener la respuesta y no compartirla, no llevarla, no mostrarla delante de la gente. Es lo mismo cuando recibimos el nombre de Dios, al convertirnos en sus hijos, en su pueblo, y fallamos en nuestra forma de vivir, de tal manera que la gente no puede ver a Jesús en nosotros. Fallamos en nuestro llamamiento, fallamos en nuestra asignación, fallamos en nuestro propósito. Esto es romper el tercer mandamiento. Estamos llevando el nombre de Dios en vano. Esto afecta el hecho de que tengamos el nombre de Dios en nuestras vidas, afecta cada parte de nuestra vida, de nuestro diario caminar en este mundo. Esto afecta la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, cómo nos conducimos delante de la gente. Todo,
tiene que ver con todo. ¿Cómo representar bien a Dios? Créame que he pensado tanto en esto. ¿Qué significa representar bien a Dios? ¿Significa que tengo que vivir de una forma perfecta y nunca equivocarme? No. No podemos ser perfectos mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra. Cuando estemos delante de Jesús un día en su presencia vamos a ser perfectos, pero todavía no podemos. ¿Significa que entonces si no somos perfectos no podemos representar a Jesús? No, tampoco es así. La pregunta es una pregunta que me la he hecho, no hoy, no en esta semana, sino muchas veces. Pero creo que he llegado a una conclusión. Y creo que para representar a alguien, primero tengo que conocer a ese alguien. ¿Cómo puedo yo representar a Jesús si no le conozco? ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Tal vez usted me pregunta, ¿cómo le conozco a Dios? ¿Cómo, si usted me dice, pastor, que yo tengo que representarle a Dios y para representarle tengo que conocerle? Entonces, ¿cómo le conozco? Mire, un buen embajador, ¿un embajador qué hace un embajador? Un embajador representa su país. En otro país representa las leyes, representa las costumbres, representa la cultura. Un buen embajador, ¿qué hace? Primero tiene que conocer las leyes de su país, tiene que conocer la cultura de su país, tiene que conocer las historias, las raíces, tiene que conocer tantas cosas de su país. Dios quiere que conozcamos más que una ley, más que una cultura, a una persona. Si usted quiere representar a Dios, necesita conocer a una persona. Tiene que conocer a Jesús. Usted no necesita conocer toda la Biblia y memorizarse toda la Biblia y todos los mandamientos, no. Usted tiene que conocer a Jesús. Usted tiene que caminar cerca de Jesús. Usted tiene que escuchar la voz de Jesús. Usted tiene que obedecer a Jesús. Eso es lo que Dios necesita que usted y yo hagamos. Mire lo que dice Hebreos 1, del 1 al 3. Cómo Jesús es quien nos muestra al Padre. Cómo conociendo a Jesús podemos conocer el corazón del Padre para la gente. Dice Hebreos 1:1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo, ¿quién es el Hijo? Es Jesús. Irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿Qué hace Jesús? Jesús expresa el carácter de Dios. Si es que conocemos a Jesús, vamos a conocer su carácter. Si es que conocemos a Jesús, vamos a entender qué es lo que Él pide de nosotros. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Mire, la palabra de Dios nos muestra quién es Jesús. Nos muestra qué dijo Jesús. ¿Qué quiere de nosotros Jesús? ¿Usted ha leído la palabra de Dios? ¿Usted se ha tomado el tiempo para decir, bueno, qué dice Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo respondía? ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cómo trataba a la gente Jesús? ¿Cómo trataba ciertas situaciones Jesús? Si usted quiere representar bien a Dios, si usted quiere cumplir este mandamiento, usted tiene que preguntarse. Y más que preguntarse, tiene que estudiar y obedecer lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús decía. Imitar a Jesús. ¿Va a poder hacerlo todo el tiempo sin fallar? No, obviamente no, pero siempre podemos crecer, siempre vamos a tener la oportunidad de ir creciendo y cada día parecernos más y más a Jesús. Esa ha sido mi meta, esa es mi meta. Yo sé que hay muchas cosas que todavía no me parezco a Jesús, pero ¿sabe qué? Yo oro todos los días y le digo, Señor, cámbiame porque quiero ser más como Jesús. Y al hacer eso yo espero, yo oro, esa es mi oración, que yo pueda ser un buen representante de Jesús. Este es mi propósito en la vida. Más que ser buen músico, más que ser, qué sé yo, sí, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen hijo, pero si es que soy más como Jesús, voy a hacer todas esas cosas y más.
Esa es mi oración para usted en esta noche, ¿verdad? Tenemos que entender, en el Sinaí, cuando Dios dio estos mandamientos, Dios nos dio el propósito. Si usted dice, yo no sé para qué vivir, este tercer mandamiento que muchos olvidamos, que muchos dejamos a un lado, bueno, sí, yo no voy a decir, te juro por Diosito, no voy a decir eso, es mucho más. Es vivir de tal manera que represento bien a Dios, que represento bien a Jesús, que puedo dar amor, el amor que Dios ha puesto en mí, que puedo dar esperanza, que puedo dar ánimo a la gente, que puedo traer siempre la palabra que va a ayudar a la persona a conectarse con Dios y a recibir salvación y vida eterna. ¿Qué responsabilidad tan grande? Para esto quiere que vivamos el Señor. No importa si usted es ingeniero, doctor, pastor, si usted es músico, si usted es barrendero, lo que sea que usted haga, usted tiene que hacerlo sabiendo que es un representante de Dios. Un representante de Dios no miente, no roba, no es deshonesto. Es una persona que imita a Jesús. Hay tanto que aprender. El tiempo nos queda corto, pero nunca se olvide. Tercer mandamiento tal vez es uno de los más importantes, pero lo hemos olvidado. Pero hoy Dios quiere recordarnos. Lleva mi nombre y no lo hagas en vano. Vive de tal manera, vive delante de la gente que no me conoce, que tus palabras, que tus acciones, que lo que piensas, cómo actúas, muestre que hay un Dios vivo, para así poder llevar el nombre de Dios como es digno de Él. Por favor, cierre sus ojos ahí donde usted está. Señor, te pedimos perdón si no hemos entendido y hemos sido superficiales con este mandamiento, pero hoy entendemos que tú quieres que llevemos tu nombre, Señor. Padre, para que tú seas conocido, para que tú seas amado, para que tú seas, Señor, glorificado delante de la gente que no te conoce. Perdónanos si hemos escondido tu nombre o no hemos sido buenos representantes. Perdónanos porque estamos seguros de que hemos faltado a este mandamiento tan importante, Señor, de que tu nombre, Señor, sea conocido y no sea llevado sobre nosotros en vano, Señor. Ayúdanos a conocerte más, Jesús, para poder así representarte bien. En el nombre de Jesús. Tal vez usted nunca ha conocido el nombre de Jesús. Tal vez ha escuchado historias, sí, todos hemos escuchado historias. Todos sabemos que en diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. Todos sabemos que en Semana Santa celebramos que Jesús fue crucificado y resucitó. La pregunta es, más allá de conocer estos hechos históricos, ¿conoce usted a la persona de Jesús? ¿Tiene una relación con Jesús? No le estoy invitando a conocer una religión, porque muchos conocen la religión, pero no muchos tienen una relación con el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere hoy, que usted le conozca, que usted le siga, que usted le sirva. ¿Y sabe qué? Tal vez muchos dicen, no, es que yo tengo que dejar cosas, estoy mal, hay muchas cosas que me impiden. No, Jesús no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Y no estoy hablando de enfermos solamente del cuerpo, con una enfermedad física. Estoy hablando de los enfermos del alma. La enfermedad del alma se llama pecado. El pecado nos separa de Dios. Sabe que usted no necesita ser perfecto para acercarse a Dios. Él es el que nos hace perfectos. Pero Dios vino por usted. Si usted está lejos de Dios, usted sabe que tantos pecados, tantas cosas me han alejado de Dios, no espere hasta estar bien, porque nunca va a estar suficientemente bien para acercarse a Dios. Usted necesita a Jesús hoy. Y hoy puede recibir su perdón, hoy puede recibir su amor, hoy puede ser parte de su familia. Si usted solamente cree
cree que para esto vino Jesús, para morir en la cruz por su pecado, por mi pecado, para perdonarnos y darnos vida eterna. Le invito a dar esta oración conmigo en esta misma noche. Es tan importante. Esto tiene que ver con su salvación y su vida eterna. Así es que cierra sus ojos ahí donde usted está en su pantalla y repita después de mí con fe y con sinceridad. Dígale: Señor Jesús, entiendo que te he fallado, soy pecador, estoy lejos de ti, pero yo quiero seguirte, quiero perdón, quiero que me perdones. Te pido en esta noche, Señor, limpia mis pecados. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, sé que tú resucitaste para darme vida eterna, y un día también yo voy a resucitar y voy a vivir para siempre contigo en tu presencia. Señor, en esta noche lava mis pecados, y una vez más perdóname y hazme tu hijo, tu hija. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que tengan una excelente noche.